El filo de tu piel, título, desde el título corta este libro. Es una novela del chileno José Ignacio Valenzuela, ha tenido también un gran éxito. Se ha vuelto una novela icónica, particularmente en el mundo gay. Mira. El sello Punto de Lectura ha editado la novela El filo de tu piel, del joven escritor chileno José Ignacio Valenzuela, quien asegura que para él escribir es suicidarse. Cuando yo escribo me sumerjo en mí mismo y revivo, reexploro, me vuelvo a tocar heridas, cicatrices que quedaron mal cicatrizadas, penas, tristezas, alegrías, lo que me provoca mucho dolor de nuevo, lo que me provoca mucha desasosiego, me provoca morbo, me provoca como de sentirme incómodo con mi pellejo. Y un poco busco esa sensación para escribir. Me gusta el desasosiego para escribir. Entonces, claro, cuando termino de escribir, quedo agotadísimo. El filo de tu piel es una novela de contradicciones, sobre un amor intenso tan placentero como doloroso. Los protagonistas son Diego y Ulises, dos caras de la misma moneda. Aunque la novela se cuenta la historia desde la piel del personaje de Diego, se deja sentir el silencioso viaje emocional de Ulises. Como autor, lo que yo quise plasmar es que este tipo era una especie de argonauta. Esto es un tipo que está haciendo un viaje muy doloroso, que no escuchamos y del que solo vemos sus efectos. Borges decía que la derrota es estéticamente superior a la victoria. Parecería que esta sentencia es la motivación de José Ignacio Valenzuela, quien utiliza como epígrafe un texto desesperanzador de un viejo Pablo Neruda. El epígrafe Neruda plantea, si supiéramos las consecuencias de nuestros actos, ¿lo haríamos de todas maneras o no? Son preguntas que yo me hago. A veces digo, sí, hay días que amanezco valiente, digo, sí, por supuesto, igual me voy. Hay días que digo, no, estoy cobarde, hoy no me muevo de mi casa. Y esa contradicción me parece a mí que es muy rica a nivel literario. Noticias 22, Huemancio Rodríguez.